los dioses primordiales en la mitología griega. Hola, en este video vas a ser testigo de una breve visión de los dioses primordiales en la mitología griega, así como una descripción de sus orígenes, características y mitos asociados a estos dioses, lo que te va a permitir comprender con mayor profundidad y amplitud los siguientes videos en los que se tratarán con un mayor lujo de detalles el universo cosmogónico asociado a la mitología griega, para así, ayudarte a tener una visión amplia. La versión más ampliamente aceptada en la época es la recogida por Hesiodo en su Teogonía. Empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales, Eros, Amor, el abismo, Tártaro y el Erebo. Los mitos cosmogónicos formaban parte de la vida en las sociedades de Oriente Próximo desde el tercer milenio antes de Cristo. En la medida que se produce el desarrollo de la cultura de la antigua Grecia, los poetas griegos comenzaron a adoptar paulatinamente estos mitos orientales. Los primeros intentos pueden apreciarse en la obra La Ilíada de Homero, donde en uno de sus pasajes se narra que Hera comenta que quiere reconciliar al dios Océano, padre de los dioses, y a la madre Tetis, como una reminiscencia del mito babilónico de Apsu y Tiamat. En este sentido, la idea del agua como elemento primordial prefigura a Tales de Mileto en su búsqueda por un elemento primordial para explicar la naturaleza de las cosas. La cosmología de Orfeo, poeta y músico griego mítico, intenta llenar el abismo entre un caos vacío y el mundo visible con un relato distinto, según el cual al principio de todo estaban caos, la noche, Nyx y Erebos. Veamos ahora uno por uno a los dioses primordiales. Caos. Según la Teogonía de Hesiodo, caos fue lo primero que existió, al ser caos la única entidad existente originalmente. Las deidades posteriores necesariamente debieron surgir de él. Se trata de aquello de lo cual todo fue creado, incluido el universo y los dioses griegos. Al principio, el caos era un estado de desorden aleatorio que existía en el vacío primordial, y poco después se formó un huevo cósmico en su vientre y eclosionó produciendo las primeras deidades en la oscuridad. Según Hesiodo, el historiador griego, el caos también era un lugar muy parecido al Tártaro y más tarde a los cielos de arriba. Hesiodo lo describió como un lugar lejano, subterráneo y sombrío. Con los primeros dioses emergiendo del caos, Hesiodo establece las deidades relacionadas con cada elemento conocido, comenzando con los elementos primordiales, la tierra, el cielo y el mar. Gea. Aun siendo una figura importante en la mitología griega, Gea no fue particularmente honrada en el culto de la antigua Grecia, si bien le fueron dedicados templos. Aunque Gea actúa en los mitos como una persona y a veces se la muestra en obras de arte surgiendo del suelo en forma humana, no puede decirse que se trate de una deidad completamente antropomórfica por su inmediata y directa identificación con la tierra como elemento físico y natural. Es la creadora del universo. Además, era capaz de predecir el futuro, por lo que también era considerada una profetisa. Gea engendró sola a Urano, el cielo estrellado, luego se unió con él y dio a luz a los titanes. También nacieron las titánides, los cíclopes y los hecatónquiros, seres de 100 brazos, gigantescos y violentos. Urano odiaba a todos sus hijos, por lo que los obligaba a vivir en las profundidades de su madre. Un día ella decidió liberarlos y les pidió que se vengaran de su padre, pero todos le temían demasiado. Solo el menor, Cronos, aceptó, pues lo odiaba mucho. Gea le entregó una hoz de acero a su hijo Cronos. Cronos le cortó los testículos a su padre y los arrojó detrás de él. La sangre que brotaba de la herida fecundó a Gea y de ahí nacieron los gigantes, las erinias y las ninfas de los fresnos, además de todas las divinidades relacionadas con los árboles. Posterior a esta mutilación, Gea se unió con Ponto, de donde nacieron las divinidades marinas. Cronos reinaba en el mundo y se había vuelto un tirano terrible y había encerrado a sus hermanos en el Tártaro, por lo que Gea planeó una nueva venganza. Los hijos de Rea y Cronos habían sido devorados por su padre, pero cuando ella estaba encinta de Zeus, pidió ayuda. Gea y Urano le revelaron el secreto de los destinos y le enseñaron cómo burlar a Cronos. Cuando el niño nace,
Gea lo esconde en una caverna, al mismo tiempo que a Cronos le era entregada una piedra envuelta en mantillas, a la que devoró sin notar la diferencia. Cuando Zeus estuvo mayor, luchó abiertamente con Cronos y Gea le hizo saber que necesitaría la ayuda de los titanes. Estos, al ser liberados por Zeus el Tártaro, le dieron el rayo, el trueno y el relámpago, armas con las que destronó a su padre. Pero Gea seguía descontenta por la suerte de los hecatonquiros, que habían sido derrotados, por lo que se une con Tártaro, dios de los abismos, y engendró a Tifón, con el que tuvieron que luchar los dioses por largo tiempo. Además, nació de esta unión otro monstruo, Equidna. La mayoría de las teogonías le atribuyen a Gea la maternidad de diversos monstruos como Caribdis, las arpías, Pitón, el dragón guardián del vellocino de oro, e incluso la fama. Tártaro. El Tártaro es la más profunda región del mundo, situada bajo el mismo Hades. Fue el lugar donde las sucesivas generaciones de dioses encerraron a sus enemigos. En la mitología griega existía el denominado Tártaro, un sitio tormentoso de eterno sufrimiento, similar al infierno del cristianismo. El Tártaro, además de ser un lugar, era una deidad, hijo de Éter y Gea. El Tártaro, como sitio, estaba ubicado más profundo aún que el Hades, en las entrañas del inframundo. El Tártaro era un lugar tan remoto que equivalía su distancia a la del cielo con la tierra. Estaba rodeado por tres capas de noche y un muro de bronce, lo que conformaba un pozo oscuro, destemplado y tenebroso. Allí fueron encerrados los titanes. El Hades era el mundo de los muertos al que entraban todos, pero el Tártaro era el hogar de los condenados, quienes eran guardados por gigantes de decenas de enormes cabezas y cientos de brazos fuertes llamados hecatonquiros. Al igual que el infierno dantesco, en el Tártaro el castigo se adecuaba a la falta cometido en vida. El Tártaro tenía su contrapartida, los Campos Elíseos, morada de los virtuosos y heroicos, cuyos verdes campos y floridas praderas prometían una dichosa eternidad. Al morir todos eran juzgados por el Tribunal del Hades, compuesto por Radamantis, Éaco y Minos, quienes dictaminaban el destino final de todo ser. Eros. Personifica la pasión, el anhelo amoroso y total, y su existencia permite que los seres primigenios creen nuevos seres sin unión carnal. Eros era el dios griego del amor, o más precisamente, del deseo pasional y físico. Sin previo aviso, elige a sus objetivos y golpea con fuerza sus corazones, provocando confusión y sentimientos irreprimibles. En el arte griego, Eros suele representarse como un joven despreocupado y bello, coronado de flores, especialmente de rosas, que se asociaban estrechamente con el dios. Otros posibles orígenes. En su obra poética La Teogonía, siglo VI a.C., una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, Hesiodo explicó que Eros surgió tras el caos primordial junto con Gea, la tierra, y Tártaro, el inframundo. Por su parte, en la comedia Las aves, 414 a.C., de Aristófanes, el dios brotó de un huevo puesto por Nyx, la diosa de la noche, luego de ser fecundada por Erebo, el dios de la oscuridad y las sombras. A su vez Platón, en su obra El banquete, 385 a 370 a.C., escribió que Eros nació de la unión de Poros, el dios de la abundancia, y Penia, que representa a la pobreza. Esta combinación explica las características ambivalentes del amor, que del lado materno heredó la carencia permanente y del paterno la profusión y el coraje. A veces, el dios es juguetón e inofensivamente travieso, pero otras veces es cruel con sus ataques sorpresivos que solo traen consigo pasión temeraria y confusión. El dios juega con su víctima como con una hoja indefensa atrapada por el viento. También venerado como un dios de la fertilidad, es hijo de Afrodita, la diosa de la belleza y la sexualidad, y Ares, el dios de la guerra. Al ser hijo de la diosa de la belleza y del dios de la guerra, Eros es una deidad dual, así como el amor puede ser sinónimo de felicidad, también puede causar dolor y sufrimiento. Además,
de inspirar la pasión en los demás, este dios fue víctima de sus propias flechas y se enamoró de la mortal Psique, considerada la mujer más bella del mundo. De la unión entre ambos nació su única hija, Edoné, que simboliza la sensualidad. El mito más representativo es que Eros es hijo de Afrodita, la diosa de la belleza y la sexualidad, y Ares, el dios de la guerra. Sin embargo, otros escritos señalan que esta diosa lo concibió luego de ser poseída por la espuma del mar y que de esa unión nacieron gemelos, Eros, el dios del amor, e Himeneo, el dios de la lujuria y el deseo sexual. Estos dos hermanos, junto a Potos, representan a los erotes, los dioses alados del amor en la mitología griega. Esta trilogía combina los componentes básicos en los que se fundamenta toda relación de pareja, el amor, Eros, el deseo sexual, Himeneo, y el anhelo, Potos. Mitos de Eros. El mito de Eros y Psique. Psique era la hija de un rey que deslumbraba a los hombres por su belleza. Esto hacía que muchos la adoraran como una reencarnación de Afrodita y abandonaran sus altares. La diosa, celosa, ordenó a su hijo Eros que hiciera que la mujer se enamorara del hombre más desagradable y vil que pudiera existir. Sin embargo, el dios quedó cautivado por su hermosura y se la llevó a su palacio donde la convirtió en su esposa. No obstante, para evitar la ira de su madre, solo la visitaba de noche y en la oscuridad para no revelar su verdadera identidad. Influenciada por sus hermanas envidiosas, un día sí que decidió esperar a que el dios se durmiera y con una lámpara iluminó su rostro para ver quién era. Descubierta la traición, Eros decidió abandonarla y la tristeza hizo que perdiera su belleza. La mujer, sintiéndose culpada, emprendió una serie de peligrosas pruebas para ganar su perdón. En la última de ellas bajó a los infiernos para pedirle a Perséfone un poco de su hermosura, para así restaurarla de su amado. Finalmente, Eros la perdonó y les rogó a su madre y a Zeus que volvieran a Psique inmortal, para permanecer juntos por toda la eternidad. De la unión entre ambos nació su única hija, Edoné, que simboliza la sensualidad. El mito de Dafne y Apolo. En otra historia se cuenta que Apolo, el dios del sol, la razón y la música, solía burlarse de las habilidades de Eros como arquero y cantante. En venganza, este le disparó una de sus flechas para que se enamorara de una ninfa llamada Dafne. Pero a su vez, a la joven le lanzó otra con punta de plomo, para que sintiera desprecio y desdén por él. A pesar del rechazo, el dios continuó buscándola y, para huir del acoso, Dafne le pidió ayuda a su padre, el río Ladón. Este la transformó en laurel y desde entonces el árbol se convirtió en sagrado para Apolo. El mito del amor y la pasión. Otro mito cuenta que Afrodita estaba preocupada porque el tiempo pasaba y su hijo no crecía, permaneciendo siempre como un niño rebelde y travieso. Entonces decidió ir a consultar al oráculo de Temis en busca de una respuesta. En este lugar sagrado le contestaron que el amor no puede crecer sin pasión. La diosa no comprendió el mensaje hasta que tuvo otro hijo, Anteros, el dios de la pasión. Cuando estaba junto a su hermano, Eros crecía y se transformaba en un bello joven. Pero cuando se separaban volvía a ser un niño malcriado. El mito de Helena de Troya. Afrodita le prometió al príncipe troyano Paris el amor de Helena, luego de que éste votara a su favor en un concurso de belleza en que la diosa se enfrentó con Hera y Atenea. Helena, que era famosa por su hermosura, estaba casada con Menelao, el rey de Micenas. Sin embargo, gracias a una flecha de Eros, ella se enamoró de Paris y los amantes huyeron juntos, desencadenando la guerra de Troya. Erebo. Era un dios primordial, personificación de la oscuridad y la sombra, que llenaba todos los rincones y agujeros del mundo. Se decía que sus densas nieblas de oscuridad rodeaban los bordes del mundo y llenaban los sombríos lugares subterráneos, uno el propio caos lo había engendrado tanto a él como a su hermana Nyx, la noche, y fruto de la unión de los dos hermanos nacieron sus opuestos, Éter y Hemera. Nyx arrastraba las oscuras nieblas de Erebo por los cielos llevando la noche al mundo, mientras Hemera las esparcía trayendo el día. Nyx bloqueaba la luz del éter, el aire superior brillante y luminoso,
y Hemera despejaba la oscuridad permitiendo que el éter volviese a iluminar la tierra. El Erebo era además la residencia de Cerbero, el perro de tres cabezas, guardián del Hades, junto a Tánatos, las Erinias y los difuntos insepultos. Próximo video, los titanes. Te va a encantar. Para ver más videos de historia, mitología, filosofía o arte, visita mi canal en la descripción del video.